Fíjense, buenas tardes, me da muchísimo gusto. Es su cumpleaños. Cállense. Y la estuve ensayando toda la semana. Coro di pietra, amore mio. Coro di pietra. Cuore I love you. Cuore de pietra. Cuore. ¿Cómo estás, Lucía Méndez? Estoy aquí de rubia. Ya me viste de rubia. Oye, te ves excelente. Bueno, pues no sé cómo me veo, pero ya. Oye, fíjate, Lucía Méndez, qué injusta es la vida. ¿Por qué? Cuando yo era chamaco, ey, y veía a mi abuelita, siempre veía a mi abuelita viejita, y nomás ve el cuero que tiene, Victoria de abuela. Pues, gracias, Gustavo, te lo agradezco muchísimo. ¿Talla 3? 4, talla 4. Y hay veces que soy talla 2, pero ya me veo tan flaca que no me queda. Ya no me queda. A esta talla no te queda. Oye, pero muy bien el cabello. Todo. Oye, Lucía Méndez, ¿cómo? Es que nada, muchas felicidades, mi amor. Acerca la luz. Voy a cambiar cámara. Oye, pero ¿la vas a apagar? Sí. En la torre, estamos en vivo aquí, pero aquí me quedo yo. Ya nos dejaron aquí, ¿verdad? Ah, aquí me quedo yo. Ay, mira, muchas gracias. Lo bueno es que tener gente bonita. No, gente a todo dar, buenos compañeros. Buenos compañeros. Oye, no hay gente fea, hay mal iluminada, ¿verdad? Totalmente. Oye, fíjate que, ¿sabes quién cuida mucho también su luz? Mónica Noguera. ¿Cómo se ve mi comadre? Hermosa se ve Mónica Noguera, ¿sí? Oye, más hermosa que tú. Eso es ser una profesional. Yo me acuerdo cuando te fuiste a hacer la telenovela de María Elena, que estabas tú muy pendiente siempre de su luz, te acordarás. ¿Cómo no? Ahorita ya tronó la luz, hace para acá mi reina. Ya tronó la luz. ¿Qué te pasó, mi reina? Es como mal de ojo. Oye, hermana, ¿te acuerdas de María Elena? De los ojos amarillos. En el año 1627 daba mucha sombra. No. Claro que me acuerdo de los ojos amarillos. ¿Regresa a las novelas? Regreso a hacer cosas como actriz, pero no te puedo decir todavía porque si no me matan. Tengo una carta de confidencialidad. Pero estoy muy contenta de venir y el saludo que le di a los 70 años del festejo de Televisa y que me dijeran que soy parte del éxito de esa empresa. Pero la por verdad, supuesto, Lucía, que le dio muchísimo gusto. ¿Cuántas novelas hiciste para esta empresa? 6 novelas que fueron 6 clásicos. María Elena le hice afuera, pero también fue clásico. A ver, hiciste Viviana, Colorina, Vanessa, Tú o Nadie, El extraño retorno de Diana Salazar y Amor de Nadie. Oye, ¿y en cuál te la pasaste mejor? En Amor de Nadie tuvo más novios. Más hombres, ¿verdad? Oye, pero en tu hora estuvo de padrísima esa novela, ¿no? Padrísima. Eso sí rompió de esquemas. Sí, ¿no? Esquemas, el mundo. No, y también Colorina también fue muy fuerte. Yo creo que 3 novelas que fueron muy fuertes. Viviana también fue como mi operina, lo internacional. Pero algo muy padre fue Diana Salazar, Colorina y Tonel. Oye, en Colorina eras chica de la vida galante, era yo muy tremenda, era para esa época, y me encantó hacer esa prostituta, al igual que me encantó hacer Cándida Esperanzada, que era una prostituta de arrabal, ¿no? O sea, son como dos personajes muy diferentes, épocas distintas, pero a mí siempre me quedan esos retos. Fíjate que me va muy bien el papel de prostituta. No te rías, infeliz. Pero, claro que no. Pero en la vida real, si me hubieran ido sin cobrar, sin pagar. Si me hubieran largado sin pagar. ¿Dónde cierras el año, Leti? Cierro el año el 31 de diciembre organizando mi consuegra Mónica Garza y yo en la casa de Pedro Antonio Torres Méndez y Mari José, porque vamos a festejar el cumpleaños de mi nieta, que cumple un año. Acuérdate que nació el 31 de diciembre del 2020. Es una verdadera maravilla. ¿Qué sientes ser abuelita? Ay, maravilloso, maravilloso. Mi niña ya está gateando, tiene 10 meses, ya está gateando. Estaba en el... Oye, el bautizo fue un reventón padrísimo. Lo que pasa es que fue muy poquita gente por la pandemia. Claro. Pero fue concepto árabe de Mari José, que es súper sensacional, esposo de mí.
Mi nuera, árabe, la comida divina, el bijoque divino, el mariachi, los tacos al pastor. Fue Pedro, fue el abuelo también, fue Pedro Torres, que estaba muy contento, sacando en todo momento fotos, videos, ya sabes cómo. Y la verdad que estuvimos contando anécdotas, viéndonos. Muy bonito, Gustavo. Me sentí muy contenta de tener esa armonía en mi casa. Oye, Lucía, viene tu productor, tu el productor de tu programa de YouTube, con la firme idea de que regresa al YouTube. Sí, en enero de alguna manera vamos a regresar al YouTube. Vamos a hacer otra vez Lucía Méndez presenta. Y sí, sí lo voy a hacer otra vez porque me lo están pidiendo mucho. Lo que pasa es que ahorita estuve con Divas, estuve haciendo la gira de Divas, tengo un proyecto para Chile y Argentina, están escribiendo una historia para mí como actriz, o sea, estoy como muy creativa, pero el 24 y el 31 no voy a trabajar. No quiero, quiero pasarla con mi hijo, con Antonio, y con mi nieta, y de alguna forma viendo qué tipo de fiesta voy a hacer. Lucía Méndez, qué tipo de reventón. I love you. I love you. Te quiero. Te quiero y siempre lo he dicho, cuando yo empecé en este negocio hace 37 años, la señora era una estrella, una figura, y siempre fue como es ahora toda madre conmigo. Te quiero, Méndez. Hasta siempre. Felicidades, que se la pasen a todas margaritas el 24 y 31. Recuerden que estamos sanos, estamos finos, estamos bien, estamos a todo dar. Y no importa, más vale un plato de frijoles que un caviar con la lombra. Totalmente. Así que lo que tengan, lo que sea y como sea, festéjenlo, porque estamos vivos. Hasta siempre, ¿vale? Méndez. Gracias, hasta mi siempre, amor. Mi amor. Bye. Bye.